el escenario en que me encuentro el día de hoy, miles de personas se lanzan a diario para ganarse la vida dando lo mejor de sí. Puede que para algunos sea un problema social, puede que para otros sea un acto de mendicidad. Tan simplemente es una forma de expresión. Tenemos como propósito saber qué es el arte callejero y cuáles son los diferentes tipos que se pueden apreciar. Y también debemos respondernos cómo se desenvuelve cada persona en sus diferentes tipos. El arte callejero son expresiones y creaciones artísticas desarrolladas en la calle, normalmente de manera ilegal. Es utilizado como un estilo de vida o como el único medio para subsistir a la falta de empleo a través del dinero que las personas les dan tomado como salario. Suele tener un mensaje subjetivo que critica a la sociedad con ironía e invita a que todos reflexionemos. Hacen parte de las expresiones artísticas y se excluye por completo el arte clásico. Se puede dividir en estatuas. Son esos hombres y mujeres de distintas edades que cada día deciden disfrazarse, representar algún concepto, escoger un lugar concurrido, centrar su mirada en un punto fijo y quedarse estáticos por largas horas hasta que algunas monedas arrojadas los devuelvan al movimiento, a la vida y a la expresión. Malabaristas. Son esos personajes con trajes vistosos, nariz de payaso y un par de clavas inician su show apoderándose de los semáforos. Nos divierten por un lapso aproximado de 15 segundos, saludan al público, realizan su rutina, dan las gracias y pasan recolectando monedas. Tragafuego. Personas arriesgadas que colocan en su boca un poco de líquido inflamable, lo escupen en una forma paralela a su cara hacia una vara que a su vez hace de antorcha, formando una gran llama que satisface y sorprende a todas las personas que admiren este espectáculo. Bailarines. Personajes que poseen habilidades para la danza de cualquier ritmo. Se toman las calles con sus espectaculares trajes y con sus pasos y coreografías deslumbran a todas las personas que pasan a su alrededor. Músicos. Personas que interpretan algún instrumento, actúan en la calle son en muchas veces ocasiones verdaderas virtudes que nos deleitan con la calidad de su música, que estos hacen salir a través de sus artefactos. Artesano. Es una persona que realiza labores de artesanía, contrariamente a los comerciantes, no se dedica a la reventa de artículos sino que los hace él mismo o les agrega algún valor. Generalmente se ven recorriendo el territorio a través de las diferentes ferias y fiestas que adornan nuestro país. Julia, spread to the world. In Trenchtown, I'm on my mission. Y recuerda, cuando los veas en la calle no los trates como mendigo. Esa es su forma de ganarse la vida. Más bien apóyalos y trátalos como los verdaderos artistas que son. Infinity.